estamos al aire. Bienvenidos a 31 Minutos, amigos. En el programa de hoy le mostraremos noticias muy Juanín, ¿qué estás leyendo? Una noticia impactante, Tulio. ¿Eh? Ya llegó al país Matusalén Matute, el hipnotizador más increíble del mundo. Y aquí dice que tiene grandes poderes. Solo un cavernícola inculto y subdesarrollado podría creer en un hipnotizador. Este hipnotizador es increíble, Tulio. Debes entrevistarlo. ¿Qué? Pero jefe, ese es un... A propósito, ¿a quién llamabas cavernícola inculto y subdesarrollado? ¡A él! Y recuerda, entrevista al hipnotizador. Ya lo oíste, Juanín. Llama a ese embustero ahora mismo. Y siguiendo con el programa. Preocupación existe por el estilo de vida del pan moderno y su obsesión por la belleza. Veámoslo. Cada día la sociedad de panes se vuelve más competitiva. Ya no basta con ser sano o tener buen sabor. Ahora más que nunca la apariencia física es decisiva al momento de buscar trabajo, tener amigos o vivir en paz. Todo comenzó hace más de 150 años, cuando Papatapatapatapolopoulos Pitonius inventó el solarium de panes. Desde el solarium de Papatapatapolopoulos Pitonius hasta hoy en día, la tecnología ha avanzado notablemente. Se piensa que actualmente 3 de cada 5 panes van al solarium para verse mejor. ¿Pero hasta dónde puede llegar esta obsesión por la belleza? Mi doctor me había dicho que ya no podía seguir tostándome. Pero como quería verme bien a toda costa, no le hice caso y seguí yendo al solarium. Al igual que Pancracio Baghetta, cientos de panes sufren de quemado excesivo o de resquebrajamiento intenso por culpa de las radiaciones. Me broncé tanto que ahora en la calle me dicen carbón. ¿Carbón? ¿Qué? Un ejemplo de conciencia solar es el que nos da Mauricio. Antes yo me echaba mantequilla. Tú sabes, te hace ver más dorado. Pero descubrí lo peligroso que pueden llegar a ser los tostadores para la salud y opté por el queso crema, que me protege y me hace sentir fresco todo el día. Aunque no muy populares todavía, hay otras formas de verse bronceado, sin tener que exponerse a las radiaciones del sol o del solarium, como es el popular manjar o dulce de leche. ¡Amo el manjar! Así que ya lo sabe, la próxima vez que quiera ir al solarium, piénselo bien y recuerde que a ningún pan le gustaría ser raspado. ¡Excelente! Y ahora entrevistaré a Matusalén Matute, el supuesto gran hipnotizador, y demostraré que es un farsante que... ¿Quién es usted? Soy el poderoso hipnotizador. ¿Ya me toca mi entrevista? Sí, y no crea que me engañe con sus trucos. Algunos incultos creen en sus ridículos poderes. En cambio nosotros, los científicos, decimos que... ¡Duérmete! Ahora eres un gato. Miau, miau. Ahora eres un auto. Ahora eres un Australopithecus. ¿Un qué? Ah, ignorante. Ahora te despertarás y tendrás hipo. ¿Qué? Los hipnotizadores son unos mentirosos que se aprovechan de la gente. ¿Qué me pasa? ¡Ayúdame! ¡Hipo, detente! ¡Me curó el hipo! ¡Ahora creo completamente en usted! ¿Qué otras cosas puede hacer? Puedo hacer... regresiones. ¿Regresiones? ¿O sea que me puede llevar de vuelta a mi casa gratis? No, Tulio. Con una regresión, puedo hacer que recuerdes lo que hiciste en tus vidas pasadas. ¿Vidas pasadas? Sí. Todos hemos tenido vidas pasadas. Yo fui Cristóbal Colón. Ahora duérmete y veremos quién fuiste tú. Soy el gran faraón Tutmosis IV. Tengo muchos esclavos y todos me aman y me respetan. ¿Esclavos? En realidad te odian, Tulio. Eras tan malvado que todos temblaban ante ti. ¿Temblaban ante mí? ¡Pero qué maravilla! ¡Me envidio a mí mismo! ¡Hipnotízame! ¡Está bien! ¡Duérmanse todos! Ahora están recordando lentamente. ¡Oh! ¡Ya me veo! ¡Soy una cavernícola muy inteligente! ¡Y acabo de inventar la rueda! ¿Y para qué servir esto? Justo lo que faltarme para mi auto, Unga. Y gracias a Patana.
Fui el primer cavernícola en ganar las 20.000 millas de Indiarrócolis. ¡Oh! ¡Soy la generosa reina Isabel de España! ¡Y ayudé a Cristóbal Colón a probar que la Tierra es redonda! ¡Jamás le daré mi dinero para probar algo tan absurdo! Entonces, les contaré a las demás reinas que sois calva como una sandía. ¡Oh, no, no, no! ¡Por favor, le daré todas mis joyas! Gracias, mi reina. De nada, Bocón. Me veo. Soy uno de los apóstoles de Jesús y estoy en la última cena. ¿Me pasa la sal, por favor? Gracias, Judas. Siempre he confiado en ti. ¡Oh! ¡Me veo! Estoy en la corte del rey Arturo. ¿Y vos quién sois? Soy Waribolux, el personaje favorito de esta mesa redonda. ¡Largaos de aquí! Vámonos, Topapiglobux. ¿Y usted quién es? Soy Waribolo, el personaje favorito de los niños de 31 minutos. ¡Ah, salga de aquí, desconocido! ¡Y ustedes también! Y bien, amigos, el gran Matusalén Matute acaba de cerrarle la boca a todos los ignorantes que dudaban de él. Y ahora vamos a una nota. ¡A mí me falta mi regresión! Está bien. Vuelve hacia atrás en tu mente y recuerda. Estoy en un estudio televisivo. Y está Tulio. Y está el hipnotizador. Y yo soy un importante productor. ¡El pasado es increíble! Ese no es el pasado, Juanín. ¡Es el presente! ¿Qué? Lo siento, pequeño. No tuviste vidas pasadas. A veces sucede con la gente más simple. Adiós. Pero... Y ese fue el gran hipnotizador que nos mostró cómo todos fuimos importantes personalidades en el pasado. ¡Todos menos yo! No te preocupes, Juanín. No importa no haber sido absolutamente nadie en el pasado, mientras todos los demás sí. Espera. En realidad es terrible. Sigue con el programa, Tulio. No soy nadie. Pero Juanín, será mejor que vayamos a unos comerciales. Juanín, no eres nadie. Sí eres nadie. Pero Juanín, ¿qué estás haciendo? Una máquina del tiempo que inventé yo mismo. ¿Una máquina del tiempo? Pero si ya tienes un reloj. ¡Ignorante! Con ella viajaré al pasado y veré cuál fue mi vida pasada. Pero Juanín, el hipnotizador dijo claramente que tú no tuviste vida pasada. ¡Se equivoca! Juanín, lamento decirte que viajar en el tiempo es algo completamente imposible. Tan imposible como mi siguiente nota verde. Cuando desperté esa mañana después de un sueño intranquilo, me encontré sobre mi cama convertido en un monstruoso insecto. No sabía qué hacer. Fui donde mi amigo, el doctor Paréntesis Largo, a preguntarle qué me estaba pasando. Oh, Bodoque, veo que te convertiste en una mosca. ¿Una mosca? Sí, un insecto perteneciente al grupo de los dípteros. Es decir, que tiene solo dos alas. Habita en la inmundicia y es capaz de transportar un sinnúmero de enfermedades. ¿Y qué debo hacer, doctor? Aprender a vivir con esta nueva apariencia. Suerte, amigo. ¡Oiga, vuelva! Manejé sin rumbo fijo. Mis sentidos estaban más agudos que nunca. Tenía vista panorámica y me inquietaba ante cualquier estímulo. Los ojos de las moscas son los más complejos en el mundo de los insectos y están compuestos por muchos lentes individuales. Sus patas son pegajosas y por eso pueden pegarse al techo. Tienen una existencia corta pero intensa, no más de 40 días. Su ciclo de vida comprende una metamorfosis completa: huevo, larva, pupa y adultez. Desperté muerto de hambre. Olores que antes me repugnaban, ahora me parecían muy apetitosos. La limpieza de mi hogar me resultaba incómoda. Una vez en la calle, me sentí atraído por un putrefacto aroma. Era el aroma de mi desayuno. Quería saber de dónde venía y así llegué a un basural
en el que se daban un banquete otras moscas como yo. Hola, ¿qué tal? ¡Oh! Veo que eres nuevo por aquí. Exacto, y me estoy muriendo de hambre. ¡Pero sírvete! ¿Qué esperas? ¡Hay caca para todos! ¿Caca? Sí, nuestra comida predilecta, junto con la carne descompuesta, las frutas podridas y la basura en todas sus preparaciones. ¡Oh! Me asusta, pero me gusta. ¡Ven, que esto está más pútrido que nunca! Ver comer a mis amigas moscas es lo más asqueroso que he visto en mi vida. Comen, vomitan y se comen el vómito, mezclado con comida nueva que a la vez vomitarán después. Es repugnante, pero como bien me dijo mi padre, donde fueres, haz lo que vieres. Nuestro vómito es un gran transmisor de enfermedades como el tifus, el cólera, la disentería y la malaria. Al igual que la caca que transportamos en nuestras pegajosas patas. Entonces las moscas no sirven para nada. Nosotras cumplimos una labor muy importante, ya que contribuimos con la polinización de las plantas. Además, aceleramos la descomposición de los cadáveres, devoramos otros insectos y reciclamos basura. Oh, creo que debemos correr. ¿Y por qué? ¡Porque ahí vienen los insecticidas! ¡Ah! ¡Oh! ¡Estuvieron a punto! ¡Malditos insecticidas! ¡No saben que nunca van a poder acabar con nosotras! Mientras exista basura, ahí estaremos. Además, cada una de nosotras puede poner hasta 1000 huevos en su vida. Solo tenemos una gran enemiga. ¿Quién? ¡La maldita limpieza! Esto no me estaba gustando. Debía salir de esta cloaca cuanto antes. Oh, veo que todo fue un mal sueño. ¿Sí? ¡Ok! ¡Desayuno! ¡Bobo, que viene a comer, que está de rechupete! ¡Aprovecha, Bobo, que ya hay mucho! ¡Está huilando, No les hagas caso, Juanín. Yo creo en ti. ¿Crees que podré viajar en el tiempo? ¿En mi máquina del tiempo? ¿Máquina del tiempo? Yo pensé que era un ropero. ¡Listo! ¡La máquina está terminada! Señoras y señores, viajar al pasado es un viejo sueño del hombre. Y hoy, ese sueño se hará realidad. ¿Ya estoy en el pasado? No, Juanín. Aumentaré la potencia al máximo. ¡Cuidado, Juanín! ¡Metió! ¡Este zapato siempre se me desabrocha! ¿Ya estoy en el pasado? Sí. Yo soy Marco Polo. ¡Y yo soy Marco Polo también! ¡Idiota! ¡Juanín, reconócelo! ¡Esa porquería no te llevará ni a la esquina! ¡Va! ¡Solo falta ajustarla! ¡Ya verán! ¡Viajaré en el tiempo y cumpliré el viejo sueño del hombre! ¡Oh! ¡Y hablando de viejos con sueño! ¡Ya está con nosotros el Balón Bombola junto a Raúl Guentecillo en los Minutos Deportivos! ¡Hola, Tulio! Cuando yo era chico, inventaron una máquina para ir al pasado. Pero como no existía el pasado, no sirvió para nada. ¡Claro, claro, Balón! Pero vayamos a la interesante entrevista que hemos preparado. Adelante, Konchalovsky. Hola, amigos. Me encuentro aquí en el Club Deportivo Titirilken para entrevistar a una raqueta de tenis. ¿Cómo estás, raqueta? Mira aquí, de lo más bien. Cuéntanos, ¿qué es lo más difícil de ser una raqueta de tenis? Yo creo que lo más difícil es soportar cuando los jugadores se limpian las zapatillas con nosotros. ¡Ay, ay! ¡Cuidado, hombre, que duele! ¡Ay, ay! ¡Au! O cuando se enojan y nos tiran contra el suelo. ¡Ay! ¡Oh, oh! ¿Alguna vez pensaste en dedicarte a otra cosa? Bueno, una vez traté de trabajar de remo, pero no servía porque el agua se me colaba por el encordado. ¿Qué haces cuando no estás jugando tenis? Mira, generalmente me junto en el bolso a conversar con otras raquetas. Oh, llegaste. ¿Cómo estuvo el partido? Macanudo. Gané todos mis sets.
¿Y qué vas a hacer hoy en la noche? Voy a salir con una paleta de ping pong. Ten cuidado con esas chicas, que son las más peligrosas. ¿Y qué es lo que más te gusta de ser una raqueta de tenis? Bueno, lo que más me gusta de ser una raqueta de tenis es que puedo pegarle a las pelotas con todas mis fuerzas. ¡Odio las pelotas! Se nos acabó el tiempo. Y soy Tennyson, no Gonchalovsky, ni Héctor, ni Tchaikovsky, ni ninguno. ¡Adelante, estudios! ¡Despierte, balón! ¡Despierte! ¡Esos fueron los minutos deportivos! ¡Y espero que la máquina del tiempo de Juanín funcione! ¡Claro que funciona! ¡Solo le faltaba un pequeño detalle! ¿Cuál? ¡Enchufarla! Es Radio Amor, con su programación especial. Patana, quisiera decirte algo muy importante. Yo siempre he sentido que tú y yo... ¡Ay, esta canción no me gusta! ¡Juanín, la máquina no sirve! ¡Solo hay que darle un golpecito más! ¡Ay! ¡Tienen razón! ¡Soy un pobre tonto! ¡Con un sueño tonto! ¡Oh, pobre tonto! ¡Hay que ayudarlo! ¡Tengo una idea! Si Juanín no puede ir al pasado, entonces el pasado vendrá a Juanín. No entiendo. Escuchen, este es mi plan. ¡No entiendo! ¡Pero tío! ¿Tienes claro el plan para ayudar a Juanín a viajar en el tiempo, tío? ¡Sí, sí! ¡Y ahí viene! ¡Ándate! Tulio, estamos al aire. Juanín, te quiero presentar al profesor Juan Badulaque, un destacado maquinólogo. Yo arreglaré tu máquina del tiempo y pronto podrás viajar en ella, amigo. Permiso. Pierde su tiempo con esa chatarra, profesor. Pero, Juanín, tienes que tener esperanzas. Escucha Calcetín con Rombos Man. El capítulo de hoy se titula Gepetto. Gepetto era un viejecito solitario. Este muñeco será como mi hijo. Me acompañará en mi soledad. ¡Oh, qué bello es! Si tan solo tuviera vida. Y así apareció el hada de la vida. ¡Oh! ¡Una hada madrina! Hola. Tu deseo será cumplido. Pinocho tendrá vida. Sí, lo yo me sé mover. Yo puedo hablar. Ya está. ¡Está vivo! ¡Es increíble! Y es nuestro hijo. Y así, el hada y Gepetto formaron una bella familia con Pinocho. Pero pasó el tiempo y los papás de Pinocho se dejaron de preocupar de él. Ahora solo les gusta ver televisión. ¡Lo logramos, Papi Globo! ¡Lo logramos! ¡Mamá! ¡Mira cómo bailo! ¿Por qué no vas a molestar a tu papá mejor? ¡Papá! ¡Papá! ¡Vamos a tocar acordeón! ¡Ay! ¡Que nadie controla a este niño! ¡Contrólalo! ¡Tú lo tallaste! ¡Y tú le diste vida! ¡Ya! ¡Pásame el control mejor! ¡Esto no puede ser! ¡Esto es un trabajo para Calcetín con Rombosman! ¡Oh! ¡El timbre Rombosman! ¡Este es un trabajo para Calcetín con Rombosman! ¡El deber me llama! ¡Oh! ¡Es Calcetín con Rombosman! ¿A qué se debe tu visita, héroe? ¡Vengo a proteger a Pinocho! ¡Ese niño bullicioso! ¡Te lo regalamos! ¡A eso me refiero!
Si decidieron darle vida a Pinocho, es para quererlo y cuidarlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues porque... ¡Todo niño tiene derecho a vivir en una familia que lo quiera y lo proteja! Gracias, gracias, muchas gracias. No basta traerlos al mundo porque es obligatorio o porque son la base del matrimonio. Tienes razón, Calcetín con rombos, ma. Apaguen la tele y jueguen con su hijo. ¡Entreténganse en familia! Pero... ¿qué puede ser más entretenido que en tele? ¡Sin hilos yo me sé mover! ¡Yo puedo hablar! ¡Y hasta correr lo pedí! ¡Este niño es un fenómeno! ¡Y es nuestro hijo! Tienes toda la razón, mi amor. ¡Viva la libertad! ¡Misión cumplida! ¡La mochila azul! ¡La de los ojitos gritones! Y así termina otro capítulo de Calcetín con Rombosman. ¡Hasta la próxima! ¿Recuperaste la fe al ver la historia de Pinocho, Juanín? No, Tulio. Estaba distraído pensando en que me quiero morir. ¡Funciona! ¡Funciona! ¡La máquina del tiempo funciona! Entra, por favor. Y ahora, hazla funcionar. No pasa nada. ¿Qué hago? Saca la cabeza. ¿Así? Así. Y ahora, todos a sus puestos. ¡Rápido! Ya se está despertando. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Estáis en el reino de Casimiro, rey de los indios hindúes vaqueros dentistas del Asia Africana de Australia. ¿Y en qué época estoy? En el renacimiento medieval industrial jurásico. Entonces, ¿estoy en el pasado? ¡Sí! ¿Pero por qué esos adornos son de plástico? Oh. ¿Y por qué usted usa ese moderno reloj real? Oh. ¿Y por qué él juega ese juego de video? Me tiene obsesionado. ¿Y qué hace Policarpo aquí? ¡Oh! ¡Se me olvidó mi disfraz! Demasiadas preguntas, lo siento. Y ahora, hagámoslo bien, por favor. ¡Suelta ese juego, María Hugo! ¡Ya se está despertando! ¿Qué pasó? ¿Estoy en el pasado? Sí, Su Alteza. ¿Su Alteza? ¡Pero claro! ¿Habéis olvidado que vos sois Casimiro? ¿Rey de los indios, hindúes, vaqueros, dentistas del Asia Africana de Australia? ¿Yo? ¿Un rey? ¿Y dónde está mi corona? ¡Se me olvidó! ¡Maldición! ¡Ya se está despertando! ¡Oh, majestad! Por fin estáis con nosotros. Y con vuestra hermosa corona puesta. ¡Oh! ¡Es cierto! ¿Y quiénes son ustedes? Somos vuestros fieles esclavos. Y yo, su fiel perro. ¡Guau, guau! ¡Y este es su inmenso reino! ¡Oh, maldición! Y fue así como conquistasteis estas tierras y nos convertisteis en vuestros felices esclavos. ¿Qué os pasa, Alteza? Todo esto me parece ridículo. ¡Ay, nos descubrió! ¿Le pego? Todo esto es ridículo, porque nadie tiene derecho a tener esclavos. Desde ahora, todos ustedes son libres. ¡Eh! ¡Oh, gran rey Casimiro! Pasaréis a la historia por vuestra bondad. ¿Cómo agradeceroslo? Quisiera escuchar buena música. ¡Oh! ¡El gran trovador de la corte! ¡Regocijada a nuestro rey! ¡Está bien! ¡Escuchad con atención! Y en la selección especial para nuestro rey, el tercer lugar lo ocupa la clásica canción de los indios hindúes vaqueros. Un castillo de blanca arena con vista al mar, interpretada por Gary González. Trabajamos bajo el sol y en los guiros un pingüino toca su trombón. ¡Qué bien quedó mi castillo con vista al mar! En segundo lugar,
el tema que hace llorar a todo el reino. Ríe con el genial Cucho Lambreta. Ríe como llena, solo ríe, ríe. Aunque no se pueda, solo ríe, ríe. Lleno de problemas, agobiado y sin hogar. Porque en la vida siempre vas a fracasar. Porque y en primer lugar, la canción que toda el Asia africana de Australia canta, Guácala, interpretada por la dos veces ganadora de la Palanca de Plata, Carmencita. ¡Disfrútenla! Ya, no sea mañosa. ¡Excelente música, trovador! En el futuro es muy mala y le escoge un periodista con muy mal gusto. Imagínense que se llama Policarpo y es calvo. Tranquilo, Policarpo, tranquilo. Esto ya va a terminar. Su Alteza, seguramente ya queréis volver de donde vinisteis porque echáis de menos a vuestros grandes amigos. Esos papanatas. Oh, es verdad. Los extraño. Lo siento, pero debo irme. La máquina está lista. ¡Váyase entonces, rápidamente! ¡Váyase y que le vaya muy bien! ¡Hasta luego! Parece que no pasa nada. Me voy a tener que quedar con ustedes. ¡Ya, amigos! ¡Vamos! ¡Por última vez! ¡Ya se despertó! ¡Estoy de vuelta! ¡Estoy de vuelta! Amigos, fui al pasado y comprobé que sí tuve una vida pasada. No me digas. Sí, fui un gran rey y tenía unos sirvientes bastante tarados. Y me gustaría volver algún día. Pero los viajes en el pasado dan inexplicables dolores de cabeza. Así que me quedaré aquí para siempre. Y ahora, ¡ándate a trabajar! Trabajar, trabajar. Por lo menos ya sé que en mi vida pasada fui un rey y no un simple empleado. Ay, no cabe ninguna duda, Juanín. Trabajar, trabajar. Algún día dejaré de ser un esclavo y seré un gran